Bueno, esto lo hacemos siempre antes de iniciar la clase, ¿sí? ¿Se acuerdan? Primero debemos lavarnos muy bien las manitos. ¿Se acuerdan con qué? Con agua y con jabón. Bueno, esto lo debemos hacer porque ya saben, ¿no? Hay un virus que está por ahí rondando que es muy malo, que se llama coronavirus. Este virus nos enferma a nosotros, a papá, a mamá y a todas las personas, a toda nuestra familia también enferma. Por eso nos debemos cuidar mucho y una de las formas es lavándonos las manitos con agüita y con jabón. Esto lo debemos hacer constantemente durante todo el día. ¿Listo? Bueno, la segunda cosa que debemos hacer para prepararnos es buscar un lugar en la casa que esté totalmente tranquilo y en silencio, ¿listo? Para podernos concentrar muy bien y poder escuchar bien a la Miss. La tercera cosa y la más importante que debemos hacer para iniciar nuestra clase es hablar con Papito Dios. Debemos cantar y orarle a Papito Dios para que nos bendiga el día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar primero con una canción. Cristo me manda que brille para Él, siéndole siempre humilde y siempre siendo fiel. Que brille, Cristo me manda que brille. Contento
brazos cruzaditos y quietos están. Y mis ojitos voy a cerrar y mi cabecita voy a inclinar. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por todas las bendiciones que nos das, por tener una hermosa familia y porque siempre nos demuestras tu amor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y protegiendo. Bendice a papá y a mamá para que nunca les haga falta un trabajo y para que siempre tengamos buena salud todos nosotros. Bendice a toda nuestra familia y bendice a todos los niños del mundo para que siempre tengan comidita y tengan un techo donde resguardarse. Aleja este gran virus de nuestro planeta y cuídanos siempre. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, ya estamos preparados para iniciar la clase de hoy. Así que muy atentos. Bueno, les quiero contar. Este año nosotros vamos a ver las vocales. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar viendo las vocales. ¿Ok? Bueno, y para ello, yo se las quiero presentar, pero no se las quiero presentar así nomás. No, se las voy a presentar con una canción. Así que muy atentos para que sepan el nombre de cada vocal. Yo ya sé decir la A, 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 porque me enseñó mamá. A, 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 canta tú también la A, 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 como me enseñó mamá. A, A, y yo sé, y yo sé, y yo sé decir la E, yo ya sé decir la I, 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 fácilmente lo aprendí, I, 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 canta tú también la I, 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 te la quiero ir a ti, I, I, y ahora yo, oh, 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 y ahora yo, oh, 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 yo ya sé decir la O, oh, oh. Yo ya sé decir la U, 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 porque me enseñaste tú, U, 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 y yo canto como tú, U, 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 canta a ello, U, 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 y hazlo tú, hazlo tú, canta a ello, U, hazlo tú. Hazlo tú, canta a ello. Muy bien, ya conoces las vocales. Yo ya sé decirla, ah, 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 porque me enseñó mamá. Ah, ah, ah. Canta tú también la. Decir la I, 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 fácilmente lo aprendí, I, 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 canta tú también la I, 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 te la quiero oír a ti, I, I, ahora yo, oh, 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 ahora yo, oh, 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 yo que sé decir. Ya sé decir la U, 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 porque me enseñaste tú, U, 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 y ya canto como tú, U, 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 canto a I, O, U, hazlo tú, hazlo tú, canta. Los
el nombre que acabamos de escuchar en la canción, el nombre de cada vocal, pero esta vez lo vamos a hacer con mímicas. ¿Listo? Vamos a hacer unos gestos con cada vocal para que a ustedes se les facilite aún más aprenderse el sonido de cada vocal, pues cómo suena, ¿ok? Entonces, vamos a hacer cada sonido y cada gesto con las vocales mayúsculas, que son estas de arriba que están grandes, y también lo vamos a repetir con las vocales minúsculas, que son estas que están abajo, que son un poquito más pequeñas, ¿ok? Entonces, les voy a enseñar. Esta es la vocal A. Es como cuando de pronto se nos olvida algo y de repente ¡fum!, nos acordamos de algo que se nos olvidó. ¿Y cómo decimos cuando nos acordamos de algo? ¡Ah! Así. ¿Listo? A ver, todos hagan el gesto conmigo. ¡Ah! La siguiente. La E. Como cuando celebramos algo. E. A ver, todos conmigo, hagan igual. ¿Cómo se dice esta vocal? E. E. Aquí está. La siguiente. ¿Cómo se dirá esta vocal? Esta es la vocal I. I. Así, como cuando a veces le reclamamos a la mamita. I. A ver, todos háganlo conmigo. I. Muy bien. La siguiente vocal. Esta es la siguiente. ¿Cómo se llamará esta vocal? Esta es la vocal O. Tenemos que hacer un gesto como cuando nos sorprendemos. Así. O. A ver, todos háganlo conmigo. ¿Cómo se llama esta vocal? O. Excelente. Y la última vocal. ¿Cómo se dirá esta vocal? ¿Cómo se pronuncia? Así como cuando a veces queremos asustar a nuestros hermanitos o a la mamita. ¿Cómo la asustamos? Asustamos con esta vocal, con la vocal. Muy bien. Entonces, ahora la vamos a repasar de nuevo, pero con las vocales minúsculas. ¿Listo? Esta, ¿cómo se dice? Ah. Ah. ¡Eh! ¡Eh! ¡Y! ¡Y! ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, lo hicieron excelente. Vamos a hacerlo una vez más, la última vez. Ah, ah, eh, eh. Oh. Oh. Muy bien, lo hicieron excelente. Ya saben entonces pronunciar cada vocal con un gesto y un sonido, ¿cierto? Muy bien, lo hicieron excelente. Muy bien, a continuación aprenderemos el trazo de la vocal A mayúscula, ¿ok? Yo lo haré con un crayón de color, ¿qué color será? Rojo, red, ¿listo? Entonces, iniciamos aquí, en la puntita de abajo, ¿ok? Subimos, 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 como si estuviésemos haciendo una montaña,
Llegamos a la cima de la montaña y bajamos. Bajamos, bajamos, bajamos para hacer una montañita, ¿ok? Y luego unimos las dos montañitas con una línea. Ahí está. ¿Listo? No se les olvide, comenzamos de acá abajo, siendo una montañita hacia arriba. Bajamos la montañita y luego unimos la montañita, ¿ok? Queda la vocal A mayúscula. Ahora vamos a aprender el trazo de la vocal A minúscula, que es un poco más pequeñita que la vocal A mayúscula. ¿Sí lo ven? Bueno, y también es más redondita. Entonces, iniciamos por aquí. Hacemos primero un círculo. Ustedes ya saben hacer el círculo. Un círculo. Muy bien. Y luego le vamos a hacer un bastoncito al lado. Y ahí no más pegadito para que no se vaya a mover el círculo. De nuevo. Hacemos un círculo. Sí, bien redondito, redondito. Y luego le hacemos un bastoncito al lado. Este bastoncito lo comenzamos desde arriba hasta abajo. Y queda la A minúscula. Muy bien. Continuamos con la A ligada. Listo, la A ligada. La comenzamos desde aquí abajito. Subimos, 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 subimos hasta acá al centro. Bajamos y hacemos un círculo. No levantamos el crayón. Volvemos a bajar y le hacemos el bastoncito ahí pegadito. ¿Listo? No podemos levantar nuestro crayón. Siempre lo debemos tener ahí nomás, pegadito a la hoja. ¿Listo? De nuevo. Comenzamos aquí abajito. Subimos, 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 subimos. Bajamos para hacer un círculo. Círculo. Ahí lo unimos. Volvemos a bajar por el mismo sitio y hacemos el bastoncito. Ya está. Y queda la A minúscula ligada. Muy bien. Ahora les voy a contar una pequeña anécdota que me pasó hoy. Pero necesito que estén muy atentos, porque voy a decir algunos elementos que empiezan por esta vocal, por la vocal A. Así que muy atentos. Bueno, les quiero contar que hoy mi mamá me dijo que iríamos a visitar hoy a unas personitas que yo amo mucho. Iríamos a visitar a mi abuelo, ¿verdad? Y que también iríamos a visitar a mi abuela, a los dos. Muy bien, pero ¿saben por qué? Bueno, mi mamá me contó que era porque mis abuelos se irían de viaje. No se irían por bus, no, 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 no. Se irían por avión. ¿Sí? Entonces, bueno, teníamos que irlos a despedir. De camino a su casa me encontré unas lindas flores. Cuando se las di a mi abuela, nos dimos con la gran sorpresa que salió volando de ellas una linda abejita, una linda abeja. Bueno, ella se fue volando hacia su casita. Luego, mi abuela me preparó una rica sopa. Una sopa que tenía apio y también tenía arvejas. Apio y arvejas. Estaba deliciosa. Luego mi abuela me preparó mi postre favorito. Una tarta de agua y manto.
con arándanos. Esas son mis frutas favoritas. Agua y manto y arándanos. ¿Verdad? Quedé súper llena. Luego de ello, nos fuimos a ver una película que era de astronautas. Bueno, era de astronautas. Bueno, estaba muy cansada. Entonces, para terminar el día, quería irme a dormir. Pero me di con la gran sorpresa que al entrar a mi habitación, en la puerta de mi cuarto, había una gran araña. A mí no me gustan las arañas. Entonces mi papá sacó la araña de la puerta de mi habitación y bueno, así me pude ir a dormir muy tranquilita. Muy bien, ahora vamos a repasar qué elementos encontramos en nuestra historia que inician con la vocal A. ¿Listo? Muy bien. Entonces, primero pudimos identificar que estaba mi abuelo. Aplaudan conmigo para poder repetir. Abuelo. ¿Cierto? También estaba mi abuela. ¿Cierto? Muy bien. También estaba que ellos iban a ir viajando en un avión. ¿Cierto? En un avión. ¿Verdad? Inicia con la vocal A. Avión. ¿Sí escuchan? A. Avión. ¿Verdad? Muy bien. También de nuestra florecita salió una linda A. B. J. ¿Cierto? Otra vez. ¿Con qué vocal inicia? Con la vocal A. B. J. ¿Cierto? Muy bien. Hoy me preparo una rica sopa de apio, ¿cierto? De apio, ¿verdad? Con arvejas, ¿cierto? Muy bien. ¿Con qué vocal inicia? Con la a de ja. Arveja. Muy bien. Y me preparo un rico postre que tenía aguaymanto, ¿cierto? Muy bien, con arándanos, ¿verdad? Otra vez, ¿con qué vocal inicia? Con la arándanos, ¿verdad? Y vimos una película, que era una película de astronautas, ¿verdad? De astronautas, ¿verdad? Y por último, ¿se acuerdan que había en la puerta de mi cuarto? Había una araña. ¿Qué había? Una araña. Muy bien. Todos estos elementos inician con la vocal A. ¿Con qué vocal inicia? Con la vocal A. Muy bien. Hoy vamos a jugar a aprender palabras que empiezan por la vocal A. Las primeras palabras son avión, agua y amarillo. Atentos que empezamos. 1, 2, 3. Con la A se dice avión. Con la A se dice agua. Con la A se dice amarillo. ¡Uy, qué de cosas con la letra A! ¡Muy bien, Baby Radio! ¡Sí, señor! Ahora vamos por tres nuevas palabras. Ancla, anillo y arcoíris. ¿Estáis listos? ¡Sí! Pues a la de tres, comenzamos. 1, 2, 3. Con la A se dice ancla. Con la A se dice anillo. Con
La A se dice arco iris. Uy, qué de cosas con la letra A. ¡Muy bien! Ahora continuamos con más palabras. Recordad, las palabras son arpa, araña y avestruz. A la de tres empezamos. Atentos. Un, dos, tres. Con la A se dice arpa. Con la A se dice araña. Con la A se dice avestruz. Uy, qué de cosas con la letra A. ¡Qué divertido se está poniendo esto, Baby Radio! Vamos con tres palabras más. Árbol, amor y abrigo. Recordadlas bien, que tenemos que cantarlas. A la de tres empezamos. Un, dos, tres. Con la A se dice árbol. Con la A se dice amor. Con la A se dice abrigo. Uy, qué de cosas con la letra A. ¡Pero bueno! ¡Qué maravilla, chicos y chicas! Vamos con las tres últimas palabras. Recordadlas bien. Abanico, azul y adiós. Palabras que empiezan por la vocal A. Un, dos, tres. Con la A se dice abanico. Con la A se dice azul. Con la A se dice adiós. Uy, qué de cosas con la letra A. ¡Sí, sí, sí! Uy, qué de cosas con la letra A. ¡Sí, sí, sí, sí! Uy, qué de cosas con la letra A. ¡Muy bien, Baby Radio! Bien, ahora vamos a jugar al siguiente juego. Aquí tengo una vocal A, ¿cierto? La vocal A, ¿verdad? Bueno, aquí también tengo más, pero entonces necesito que observen muy bien y que me puedan señalar con su dedito cuáles son las A que están en posición incorrecta. Acuérdense, aquí la A aparece como si fuese una montañita, aquí con una y dos patitas, así hacia abajo, para que pueda bailar, ¿cierto? Esas patitas son como si fuesen sus pies, entonces los tienen que tener abajo para que pueda bailar, ¿verdad? Entonces hay que buscar dónde están las A con sus patitas hacia abajo para que pueda bailar. ¿Ya? Aquí tengo mi plumón color negro black para poder marcar las que están incorrectas. Comencemos. Observen muy bien. Quiero que señalen con su dedito en las pantallas y puedan señalar cuáles están bien y cuáles están mal. ¿Ya? A ver, ¿cuáles serán? Comencemos entonces. Esta vocal, ¿estará con sus patitas hacia abajo igual que esta para que pueda bailar? A ver, yo creo que no, ¿verdad? Está con sus patitas hacia arriba, sí, las tiene hacia arriba. Quiere decir que está mal, entonces la vamos a tachar porque está mal. Muy bien, la siguiente. Esta vocal, ¿estará con sus patitas hacia abajo como esta? ¿Para que pueda bailar? Sí, ¿verdad? ¡Está bien! ¡Excelente! Esta otra, ¿estará con sus patitas así hacia abajo para que pueda bailar? Sí, ¿verdad? Está igual allí a la vocal A. Muy bien. La siguiente, esta, ¿está con sus patitas hacia abajo para poder bailar igual que esta? Sí, ¿cierto? Están iguales. A ver, esta otra, ¿estará con sus patitas hacia abajo para que pueda bailar igual que esta vocal A? Sí, ¿verdad? Esta otra, ¿cómo tiene sus patitas? ¿Está igual que esta con sus patitas hacia abajo para poder bailar? ¿Sí? No, ¿verdad? ¿Está con sus patitas así? Hacia arriba, entonces no va a poder bailar. Quiere decir que está
Mal. Muy bien, la siguiente. Esta otra, ¿estará bien o estará mal? Yo creo que está mal, ¿verdad? Porque está con sus patitas así, hacia arriba. Y pues no va a poder bailar, ¿verdad? Quiere decir que está mal. Esta otra, ¿estará bien? No, ¿verdad? Está con sus patitas hacia arriba, ¿cierto? Tampoco va a poder bailar. Está muy bien. Vamos a contar cuántas A correctas encontramos. Encontramos 1, 2, 3 y 4 A que estuvieron correctas, ¿verdad que sí? Muy bien. Me he divertido hoy, cantando y bailando voy. Nuestro día terminó, diremos todos adiós. Con una mano arriba, adiós, adiós. Con la otra manito arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós. Moviendo los pies. Muy bien, ¿les gustó la clase de hoy? Bueno, no se les olvide lo que aprendimos hoy. Hoy aprendimos las vocales, ¿cierto? La A, E, I, O, U, ¿cierto? Muy bien, bueno, bien, en especial hoy aprendimos una vocal. Que recuerden muy bien sus trazos y cómo pronunciarlas. ¿Listo? Los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima clase. ¡Chao!